Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica, estamos a finales de noviembre y como estábamos en noviembre escéptico voy a aprovechar para hablar de un tema que me causa tentación, que es la adivinación, las predicciones y esa arte antiguo que nos acompaña desde los inicios de la humanidad, de la gente que dice ver lo que nos separa el futuro. Y lo que se me hace curioso es que a pesar de, seguimos creyendo. Aquí hay un concepto que debemos entender antes, que es el cherry picking o la disonancia cognitiva. Y es algo muy sencillo. Por ejemplo, si se le llama cherry picking porque si tú vas a cortar cerezas, vas a elegir solo las grandes, las jugosas, y vas a decir, ¡ah, qué buenas cerezas tengo yo aquí! Pero vas a dejar todas las que sean feas. Bueno, pasa lo mismo, por ejemplo, con los adivinadores. Ellos siempre te van a decir, mira, acerté a todas estas, pero las que no, las desechan. Y al final de cuentas la disonancia cognoscitiva es eso, es cuando decides solo conservar o tomar en cuenta aquellos hechos que reafirman tu hipótesis y aquellos que lo contradicen, sin importar que sean más que estos, se desechan porque fue un error, porque algo, es alguna excusa, o sencillamente no se piensa en ellos y nos quedamos con lo que nos conviene. Oráculos y adivinadores ha habido desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, tenemos al oráculo de Delfos, el cual, como muchos otros métodos de adivinación, están basados en algún tipo de droga, algún tipo de sustancia que te hace alucinar y alguien interpreta esas alucinaciones para que tengan sentido y ¡pum!, tienes tu predicción. O como lo que sea Nostradamus. Y esto es común porque van a haber muchos, muchos videntes que hacen eso, que lanzan afirmaciones sin darte una fecha, sin darte un tiempo, sin darte mayor referencia y de una manera críptica, que cuando por fin pasa algo que se asemeja, dicen, ¡ah, es que fue esto! Y a lo mejor le falló por un par de años, a lo mejor le falló un no sé qué, y sí tenemos que interpretarlo así, pero ahí está. Ya antes hablamos de lo que es la lectura en frío, que es ese tipo de afirmaciones que hacen muchas veces en los horóscopos, que te dicen cosas no muy específicas, pero que pueden ajustarse a ti, sobre todo porque hay un balance como que te dicen, es que eres una persona muy tímida, pero que es muy cálida con los que te rodean y tienes confianza. Eso puede ajustarse a cualquiera, no solo a mí. Puede ajustarse a ti, puede ajustarse a tu mamá, puede ajustarse a cualquier persona. Pero también hay otro tipo que es la lectura en caliente, que es la que haces cuando conoces a las personas. Y ocupan mucho esto los adivinadores del medio, que dicen, es que va a morir alguien, sí, pero ya está grande en los 60, 67 años. Que una persona mayor de 60 años muera, no tiene nada de raro. Que una persona famosa de esa edad muera, pasa todos los años. O mejor todavía, si yo veo temblores en Chile, siempre está temblando en Chile, la Ciudad de México va a ser azotada por un gran terremoto. Sí, la Ciudad de México siempre tiene terremotos, todos los años tiene terremotos. Hay algunos como este que son más fuertes, pero eso es inevitable, estamos en una zona sísmica. O los famosísimos huracanes, tormentas tropicales en septiembre. Sí, esa es la época de... O sea, no necesitas ser un gran profeta para saber algo que pasa todos los años y que tiene una justificación científica. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Could you please predict something for me? A todos aquellos que nos encanta el fútbol, como a mí me encanta jugarlo, por supuesto. Creo que la mayoría quisiera saber si al América este año va a ser campeón. Yo tuve la culpa de que perdiera por irle al América. Yo soy un brujo que no le puedo ir a ninguno porque entonces ya estoy metiendo mi criterio para que un equipo gane. De hecho, en eso tiene toda la verdad. Muchas veces las predicciones que ellos hacen no se basan en que lo hayan visto. Es lo que su instinto les dice, pero su predicción no va a ser más ni menos acertada que la que tú pudieras hacer sobre fútbol, sobre los números de la lotería. 2 y 1 suman 3 y 7 suman 10, si quitamos el 0 que no existía para los mayas. A ver, una cosa es que el 0 no tenga un valor como tal, pero sí existía para los mayas. Y de hecho, esto se me hace preocupante, que si está usando a los mayas para ni siquiera sepa eso. Que yo trato de entrar en una posición neutra. Entonces, cuando yo voy a leer una persona o voy a participar en un programa de televisión o hacer predicciones, yo no te asisto a televisión, no veo nada que tenga que ver con lo que me van a preguntar. Entonces, yo soy una persona que a duras penas asisto a televisión de cualquier nivel. Dicho, esto suena muy correcto, porque es cierto, es lo que les decía sobre la... Y eso suena muy correcto porque efectivamente así funciona la lectura en caliente. Si yo voy a ir a un programa de televisión
y sé que me van a preguntar sobre equipos de fútbol, pues mismo puedo investigar para tener una idea. Y sería lo correcto, creo yo. Pero realmente, si tu arte adivinatorio no depende de lo que tú sepas, sino depende de lo que de alguna manera esotérica te están diciendo, bueno, eso tiene mucho sentido. El problema viene cuando ella misma pidió esto. Con lo de los Dodgers, si me dicen cuándo juegan, porque, señores y señores, yo no veo televisión. Yo no veo noticias, no leo diarios de nada de eso, porque como siempre estoy haciendo predicciones, entonces yo no veo nada de eso, pues para no contaminarme de la información que está afuera, y por eso es que no sé qué es lo que pasa allá afuera en el mundo. Parezco cavernícola, pero así soy yo. Entonces, ahí mándenme la información de los Dodgers y yo mañana en el Facebook Live les cuento a ver qué fue lo que me salió. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Necesitas o no necesitas saber? Si alguien en verdad tuviera algún poder de saber o adivinar cosas, no necesitarías tener el contexto, nada más pides verlo, nada más intentas verlo en las cartas. De ella me costó trabajo encontrar una verdadera producción. De hecho, en la primera entrevista pasó más tiempo diciendo cómo funciona su método y cómo ve las cosas y las vibraciones y lo que puede hacer su mamá y demás, que haciendo realmente profecías. Y aunque ahorita la promocionan como la vidente más acertada de Latinoamérica, porque es colombiana, no encuentro videos de predicciones de hace, no sé, 2-3 años. Por ejemplo, la del brujo mayor fue de hace un año. Entonces, esa es una manera en que podemos recordar qué dijo y probar su efectividad. Pero lo que se encontró fueron videos de Moni Vidente del 2015. El 2015 viene siendo un año tan importante, Miss, que va a trascender completamente 100 años después de este año. Va a ser básico para que todo lo que suceda este año trascienda 100 años después. Ese es el tipo de cosas ambiguas que pueden tener el sentido que tú quieras. Porque obviamente lo que pasa en un año, pues es trascendental para lo que pasa en los siguientes. Pero que realmente en el 2015 haya pasado algún detonante, no. Lo que pasó, pasó en el 2016 con la elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Todo tiene un porqué. Y este año Chivas va a ser campeón. ¡Cállate! No sé si en, ay, si en, bueno, vas a ser si en mayo o en diciembre. No, tampoco pasó. Cuando volteo al cielo veo completamente como si fuera es una piedra. Y todo el mundo me pregunta, Moni, ¿será un meteorito? Yo creo que sí, que va a cruzar completamente todo México y va a caer cerca de Cuba. 2 años después repitió esta predicción. Yo veo como una bola de fuego, un meteorito muy fuerte para mediados en agosto. En agosto, septiembre, yo veo cruzándolo casi todo el cielo, que sí va a caer partes del fragmento del meteorito en la Tierra, que va a ser cerca de África, porque va a ser en el mar, que sí va a estar causando causas muy espectaculares en cuestiones de climas, que va a haber muchos huracanes este año. ¿Pero nos va a afectar a México? Sí, lamentablemente la va a afectar a todo el mundo, a México por cuestiones del Atlántico y el Pacífico, claro. Y vas a estar viendo muchos huracanes que antes... Categoría 6, yo veo un huracán tan fuerte, claro. Que no existe el categoría 6. A ver, otra vez, decir, es que en México van a afectar huracanes. Sí, siempre hay huracanes. Si los huracanes están cada vez más fuertes, no tuvo nada que ver con meteoritos, no hubo meteoritos, no cayó en ninguna parte ningún meteorito importante este año, que ya hemos visto todo el mundo cruzar el cielo. Pero si tenemos huracanes, y son huracanes muy fuertes y huracanes muy peligrosos, por el cambio climático, lo cual, eso sí es verdad. México va a salir adelante de todos esos problemas que tenemos de inseguridad y económicos, ¿eh? Pues, que veo fácil como 4 gobernadores en la cárcel. Moni, ¿qué pasó con lo de Hillary Clinton? ¿Qué pasó? Explícame. Esa no es una predicción, esa fue una profecía, señores. Esa profecía yo la hice desde que ganó hace 4 años Obama. Yo les dije, después de Obama vendrá una mujer y después un presidente latino. Uno de los fallos más evidentes que tuvieron los videntes para, muchos videntes de hecho, para las elecciones de Estados Unidos es que la gran mayoría decía, va a ganar Hillary Clinton, va a ganar Hillary Clinton. Y yo también lo hubiera dicho, no porque hubiera visto que eso iba a pasar, lo que todos creíamos que iba a pasar, porque era la opción más lógica. Porque independientemente de qué tan bien o qué tan mal le caiga Hillary, realmente Donald Trump no estaba preparado para ser presidente de los Estados Unidos, ni lo sigue estando, y eso es algo que se demuestra día con día. Pero vamos a ver, ¿no? Una cosa es una predicción y otra cosa es una profecía. Ella hizo la predicción, pero les puedes decir, no, es que es una profecía. Bueno, es el tipo de profecías como les decía antes, eventualmente se va a cumplir. Pero no tiene sentido decirlo porque es algo que puede pasar, no tiene por qué no pasar. Pero después dijo lo siguiente.
pero yo también, ahí el mundo se equivocó. Encuestas, todo, me equivoqué. Y le pregunto a Dios el martes. Le dije, Dios, ¿en serio me equivoqué? Porque ya habías dicho que una mujer iba a ser presidente. Me dice, no, Moni, los demonios están sueltos, señores. Ese es un muy buen ejemplo de lo que es disonancia cognitiva sobre tus propios logros, porque aunque se da cuenta y ella lo dice, es que me equivoqué, es que fallé, luego dice, no, es que fueron los demonios. Está buscando alguna pretexto, alguna explicación de por qué le falló. Pero aquí es curioso, porque ella habla mucho sobre Dios, sobre la Virgen y rezar, pero la Iglesia Católica prohíbe las artes adivinatorias. Y no deja de ser curioso realmente que ella diga que se lo manda Dios cuando Dios dice que no hagan esas cosas. Hay que rezar mucho para esta situación, pero les voy a dar una predicción. Yo creo que este señor no dura más que 8 meses o 7 en el poder y acaba muerto. ¿De verdad? Lamentablemente. A ver, entonces, para que quede en claro. Una tragedia. Tú dices que en unos 7 u 8 meses... Ya no lo veo en la presidencia. No, otra vez no. Él cumple su año y sigue ahí. ¿Que sigue siendo muy mal presidente? Sí. ¿Que tenemos miedo de que inicie una tercera guerra mundial? Sí. Ahora, este ejercicio lo pudiéramos seguir haciendo. Y casi les invito a que lo hagan. Vamos a ver las predicciones que hagan cualquier tipo de brujo, cualquier tipo de adivinador, cualquier tipo de vidente para el año 2018. Pero hagan esto de una manera metódica. O sea, realmente dense cuenta cuántas cosas aciertan, a cuántas cosas no, a cuántas cosas obviamente que iban a acertar, insisto, terremotos, huracanes, va a haber problemas políticos, va a morir alguien del espectáculo. Sería más raro que no pasara. Sería más raro que en un año no hubiera un solo temblor, un solo huracán y ningún personaje famoso muriera. Lovely. Pero cuando ves tantas explicaciones diferentes para algo que no tiene un fundamento científico, es que lo más seguro es que todo esto sea falso. Y mi problema aquí es que se les da demasiada importancia y se les da demasiado espacio en los medios de comunicación cuando pudiera ocuparse para otras cosas que serían de más provecho que esto. Yo soy Eurofílica y nos vemos en el siguiente video. Adiós.